Buenas, ¿cómo estamos? Les habla el profe Cristian Damián Araujo y hoy vamos a iniciar una nueva clase de Historia y Geografía. Vamos a comenzar partiendo del término. Te pido que investigues en las plataformas digitales o si tienes alguna enciclopedia o algún libro por allí, el término de revolución. Entendemos por revolución que es un cambio político violento que se realiza desde abajo. Las masas son las protagonistas del cambio, llevando a cabo la transformación del aparato estatal y de la sociedad por completo. Si hacemos un recorrido histórico por nuestra historia, encontramos que a lo largo de la historia del Paraguay se produjeron varias revoluciones. Lo que nos lleva al día de hoy, el estudio de la revolución de 1947 o la revolución de los Puinandí. Entonces, tenemos como contenido Revolución de 1947 y las manifestaciones culturales de la posguerra del Chaco. Como indicadores tenemos, emite opinión sobre la relación que existe entre la manifestación artística de un país y los hechos que en ella suceden. Establece diferencia entre ideas principales y secundarias. Reconoce representantes de la narrativa paraguaya. Determina los hechos resaltantes de la revolución de 1947. A partir de estos indicadores vamos a desarrollar la clase que es la revolución de 1947 y las manifestaciones artísticas de la posguerra del Chaco. La revolución de 1947 se produjo bajo el gobierno de Higinio Morínigo. El gobierno de coalición pronto empezó a agrietarse. Los febreristas fueron destituidos y en enero del 47 se decretó nuevamente el estado de sitio. Morínigo formó un nuevo gobierno exclusivamente colorado y militar. Inicio de la revolución. El 7 de marzo de 1947, un grupo cívico-militar, contrario al gobierno, asaltó la policía de la capital. Al día siguiente se sublevaron las tropas de Concepción, seguidas por las del Chaco. La revolución. Morínigo contó con el apoyo de los Guiones Rojos, mientras que los militares sublevados fueron apoyados por miembros de los partidos liberal, febrerista y comunista. Los rebeldes llegaron a ingresar en Asunción y fueron derrocados el 15 de agosto por contingentes fundamentalmente de voluntarios colorados, autodenominados Puinandí o pies descalzos. Las consecuencias. Las consecuencias fueron trágicas. Morínigo reprimió duramente a los insurrectos y más de 400.000 paraguayos emigraron afincándose en las zonas limítrofes. El Partido Colorado retoma el poder después de más de 40 años en la llanura. Ante la sospecha de que Morínigo deseaba permanecer en el mando, fue depuesto el 3 de junio de 1948. Características de la cultura paraguaya contemporánea. La cultura desde la Guerra del Chaco sufrió un impacto de este acontecimiento, de trastornos políticos y de los grandes sucesos mundiales contemporáneos. La poesía. El máximo representante de la poesía paraguaya de la posguerra del Chaco es Eric Campos Cervera. Su par es Elvio Romero. También surgen tres grandes poetas, Julio Correa, Vicente Lamas y José Ortiz. La narrativa paraguaya, la novela y el cuento. La novela paraguaya alcanza jerarquía continental con Benigno Casaccia, un gran nivel con Augusto Roa Basto, María Rivarola Mato y Josefina Plas. El teatro. La Guerra del Chaco hace surgir dos grandes representantes del teatro nacional, Roque Centurión Miranda y Julio Correa. Ambos utilizaban el idioma guaraní como medio de expresión. La música.
Las expresiones musicales de nuestro país son la polca y la guarania. En estas manifestaciones musicales, al término de la guerra, surge la guarania de la mano de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Emiliano R. Fernández surge como potencia en sus canciones épicas. Se introduce la zarzuela paraguaya con Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane, cuyas piezas alcanzarán gran difusión popular. El idioma guaraní. El estudio y la difusión del guaraní por algunos estudiosos han contribuido a su plena vigencia y la preservación de este legado cultural. Se destacan Guillermo Bertoni, quien hizo algunas publicaciones tales como el Diccionario Español Guaraní, el periodismo. Desde febrero de 1936 hasta agosto de 1937, las imprentas fueron violentamente sometidas al gobierno presidido por Franco. Derrocado el coronel Franco, el 13 de agosto de 1937 apareció la democracia. Con posterioridad reaparecieron el diario La Tribuna, El País. La ley de prensa, dictada durante el gobierno de José Félix Estigarribia, reglamentó la libertad de la misma.